reached the level, wanna be is undescribable. My little vid went viral, now they're telling me I'm viable. I know it's in my town, a couple man that don't abide the rules. I contemplated cruelty and I stumbled across a crime. Didn't wanna replicate the type of drama father saw. Certain man they carve a nasty sore, I'm probably laugh it off. Never could relate to that, went to the estate and back to see my fam. I'd always pass a group of young Jamaican man. A couple times they clocked me and said, what am I, you keep it? Luckily for me it weren't a drama catching up and speaking. But for certain man they're bopping by, they're gonna cause kerfuffles. And I knew they'd always rap about in the duffel. So I hated that my brother and my sister shared the garden with him. Still I found a passion for the rapping and I started spitting. Couldn't lie to get as good as I, you gotta know your lines. Write a lyric every night, build yourself a lyric library. Every single different type, singing like to spitting hype. Now I drop a written and they wishing that I slip and slide. I'll be standing firm, I hold my ground like I don't give a. Never did I give a, man's getting taking flight. Never did I give a, never not a little bit. You can tell them solemn whizzy sitting soaking by them indie kids, soaking by them Disney. You know them boy they're in the mix affected. Every day it gets nearer to quiz. It though I'm back to flow. They loving the way I be giving them energy. All of my brothers are one step ahead of our enemies. Planning and doing it heavily. Stepping up in the vicinity, man, I be giving them lyrics. I'm all of my brother be telling me that they be missing it. I'm doing it terribly. Rolling around with a couple of couple of couple of couple of couple of couple of. I'm rolling around with a couple of G's and a couple of dots. I be rolling with Scooby. I'm down, I'm out here, I'm rolling, I'm about it, I'm about it. With this bouncer I might box him and just bounce it. Here, here, do the Tom and Jerry. Chase me for the T's, I'm going overseas to get it. If she won't get guala, probably for that chin. She ain't looking to repent, she got them like a medic. A little dirty sign, probably got a germ or sign. Looking good for 65, but this was 30 signs. Burn your cash, early certain guard in the end. I'm feeling for that Debbie Duncan. Geriatric doctors couldn't feed me nothing, I'm a younger. Still my clock is ticking, so I rarely sleep or slumber. Without a pot to then I just bet to keep it on. How you supposed to pay the rent if you ain't making pee for lunches? Never could relate to that. Went to center stage and back to see my fans. Always pass a group of young Caucasian man. They'd always try and stop me and say, what, how you keep it? Luckily for me, it weren't a drama chatting about achievements. But for a couple man, they're in the scene, they're gonna cause kerfuffles. Cause they always wanna rap about in the duffel. Don't wanna be friendly to people putting pee in the pocket. I don't agree with that concept, I think it's really obnoxious. Never could relate to that. Find a way to make the cash. Tell them solemn whizzy sitting moaning how he pays the tax. Face the facts, I need to be rapping. Cause whatever I dropped in the recently I did, yeah. Tell him, do the Tom and Jerry. You can chase me for the cheese, I'm going overseas to get it. And if she won't get guala, probably for that chin. She ain't looking to repent, she got them like a medic. A little dirty sign, to do the Tom and Jerry. Chase me for the cheese, I'm going overseas to get it. And if she won't get guala, probably for that chin. She ain't looking to repent, she got them like a medic. Yeah, do the Tom and Jerry. Chase me for the cheese, I'm going overseas to get it. You want get wild up for that chin shit. Looking to repent, you got it. I said, dude, tell me, give it. Chase me for the cheese, I'm going overseas to get it. And if you want get wild up for that chin shit. Looking to repent, you got it.
El primer partido sacaron solamente un puntito. Ahora quieren conseguir los tres. Bueno, el balón atrás. Este buena. Para romper el empate se viene. Esto es lo que en el fútbol, esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Se puede venir la diagonal. Atento con el pase, bueno. Llegó la bocha al área y la rechazan. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Acá con este lo ganan. El árbitro que decide marcar penal, no hay dudas. Y detiene el penal, lo ha tapado de manera espectacular. Puede meter el centro. Y sigue quitando. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. Atajador impresionante con el disparo. Y... buena intervención, pero el peligro aún no pasa. Pérez. Esto sigue el empate. El arquero. Y filtra la pelota. Se ve escapar por la línea de cal. Parecía buena, pero era el botón equivocado. Digo, si estuviera jugando en videojuego, se equivocó de botón. Ahí se viene y si se anima lo clava. Ahí está, lo puede poner adelante. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste esa pelota. Espantoso. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Atrás el centro y bueno, ¡gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembras, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar, pero a veces hay sorpresas. Y es que seguimos con el partido 1-0. Tiene la pelota atadita a los pies. Esa pelota se va por el costado y lateral. Y ahora entra por la banda. Mete bien la pierna. Y ahí está la presión recuperando la pelota. Y ahí va el pase atrás. A darle a la pelota. Enorme paradón, este es una de aquellas para ganar partido. Bueno, defensores, arquero, atento, se viene el córner. Tsunami de oportunidades en el área. No hay duda alguna, hay falta, hay tiro libre.
tiene mucho espacio por la banda ahora. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Llega cortando bien y recupera. George. Pegado a la banda. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. ¡Qué manera de atajar el balón! Y sigue con su magia tocando el balón. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. George. Ahí va, habilitado para definir. Pase adelante, le dijo el defensor. Interceptando el pase. Y ahí va el pase. El asistente que levanta la bandera. Aleja la pelota de su portería. Bueno, desde acá a mí me parece una lesión muscular. Ahí se viene y lo va a tener. Maravillosa acción defensiva, pero cuánto riesgo asume. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Corta bien esa pelota. Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Un partido después de 45 minutos bastante chato. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Reed. Gran centro. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Parece que he confundido los colores de la camiseta. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. George se va a escapar por la línea de cal. Va a reponer la pelota desde el costado. Llega muy bien a reventarla. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. No creo que este haya sido el final que esperaban. Decide reventar la pelota. Junusovic. Reed.
El referí que da tiro libre. Y continúa por el costado. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Puste el segundo poste. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Llega cortando bien y recupera. Hernández. ¡Le pega ahora! ¡Bien! ¡Quiero conseguir el juego! Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Sin problema para llegar a esa pelota. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Atento, es que va a meter el balón al área. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Esa pelota ha salido al lateral. Se equivoca, va la entrega. Juegan por el carril de afuera. Espectacular traslado. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Y estando tan cerquita el arco, era cuestión de acomodar bien el cuerpo y la mandó a guardar. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Buena pelota entre líneas, hay chance. Parece... Y se viene otro penal en contra de este equipo. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Errar un penal entra dentro de las reglas de juego, ¿eh? Está en el palo, está el arquero, está, la podés tirar afuera. ¡Carísima la tuvieron! ¡Palo en el palo! Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Oportuno en el corte del balón. Se apoya en la raya. Rojas. Lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Y sigue con la pelota. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. El arquero con la pelota cerca de su arco. El rival viene con todo para robársela. 10 minutos para que se termine el partido. Esa pelota se va por el costado y lateral. Va la pelota larga y parece que va a llegar. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Con este ataque que es tan peligroso y una defensa tan endeble, yo no sé lo que puede pasar hoy, ¿eh? Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. A punto estaba de conocer el final oficial del partido, aunque el compromiso se terminó hace ratos. Busca un carril por afuera. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota.
Una historia la que contamos antes y otra la que está contando el partido. Iba a ser pared. Tiene ganas de pegarle. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Solo queda un minuto. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Se viene el bombazo. Es una tapada espectacular. Bueno, ya se suman al área y con todo van a aprovechar este tiro de esquina. El córner que llega al área. Hemos llegado.